gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwin.net. Si quieres saber más, link en la descripción. Hola chicos, soy Herier. Bienvenidos a un nuevo episodio de, bueno, de primeras impresiones. Estamos en Scale Boy, un action RPG con un apartado artístico bastante coqueto que me recuerda mucho a Minecraft Dungeons. La verdad, nos acerca, evidente. Bueno, no es igual, quiero decir, pero se acerca bastante. Y bueno, es un action RPG, repito, lo que viene a ser coloquialmente hablando un juego de lo estilo Diablo, ¿vale? Y pinta muy bien, me han enviado la key, acaba de salir el juego hace nada, hace muy muy poquito, el 13 de enero salió a la venta. Y de nuevo, repito lo que os repetí con Ender Lilies, que si no podéis comprar estos juegos, podéis apoyarlos yendo a la página de Steam, que os la dejaré en la descripción, y dándole a añadir a lista de deseados, ¿vale? Steam reconoce cuáles son los juegos que más, bueno, tiene, digamos, ciertas fronteras o ciertos objetivos, mejor dicho, que afectan al algoritmo de recomendación del juego y tal. Entonces, cuanto más gente desea el juego, a más gente se las va a recomendar, ¿vale? Y cuanto más se recomienda, pues más probabilidades de que estos pequeños juegos un tanto desconocidos, pues alcancen más público, más ventas, etcétera, etcétera. ¿Me entendéis, verdad? Entonces, si no podéis comprar el juego, con darle a seguir y añadir a la lista de deseados, también les podéis apoyar. Y si os gusta y lo compráis, pues mejor todavía. Vamos a probarlo, ¿vale? La música me aturde un poquito, coño. Somos Scale Boy, un pequeño esqueletito que, por lo que estuve leyendo, vamos como sustituyendo nuestras partes del cuerpo con las de otros esqueletos para añadir habilidades o algo así. Igual me estoy equivocando, una obra de teatro, ¿no? ¡Ojo! Mayordomo Cofredo. Hola, no te he visto, no te he oído entrar. Es un honor tenerte aquí, gracias por tu visita. Bienvenido al reino de Cubonia. Soy Cofredo, el mayordomo de su majestad. Su majestado, perdón. Tiene un mensaje muy importante para ti. Veamos qué dice. Su majestado. Querido Cubito, el estirado del mago real, Ser Dadolmort, ha decidido invocar hordas de monstruos y de no muertos. Parece que no le ha sentado bien que mi sucesora, la princesa Zoleta, le dejara plantada una cita. Algo muy trágico que traerá consigo altercados, ataques de monstruos y destrucción. Por eso recomiendo buscar refugio hasta que esta crisis termine. Firmado, el majestado Barblandita. Posdata, querida princesa, espero que estés a salvo. Ojalá pudieras volver a casa, necesitamos tu ayuda, por favor, ¿vale? Gracias. Bueno, eso suena fatal. No me esperaba esto para nada, parece que es momento de tirar los dados y salir de aquí. Uno solo puede esperar a que el consejo de los cuatro nos salve. O un héroe. Alguien valiente, un auténtico líder que tenga el corazón en el ángulo correcto. Alguien como... ¿Oh? Pues ya está, ¿no? La premisa, el típico villano que ha invocado muchos monstruos, la princesa... Aquí entramos nosotros, ¿no? Laura Subaku Loferer. Está muy coqueta la música. Está curioso que nos pongan los créditos al principio. Seguro que es un juego hecho por poquitas personas, ¿no? Chris Sesk Shadik. Tres personas, realmente. Scale Boy. Hecho por tres personas. Ahí estamos nosotros, ¿no? Ey, la espada, ¿no? Muévete con... Vale. Para saltar necesitas pies. Ah, que no pasa. Ah, vale, que es con... Vale, es con el teclado. ¿Y dónde consigo pies? Son gafas, ¿no? Para coger objetos, vale. Salta con la D. Ah, eran pies. Espada de cartón. Era de una obra de teatro. ¿Cómo ataco? Ah, vale, con la E. Qué curioso. Refúgiate aquí. No sucumbas al apocalipsis. Los no muertos están vetados. Vale, easy peasy. Mira. No me deja cogerlo, loco. Ah, igual es vida, ¿no? Cerrar desde el otro lado. A ver. Supongo que es vida eso, ¿no?
Una voz desde dentro. ¿Quién anda ahí? ¿Es la princesa? Ah, eres uno de ellos. Máchate, monstruo, no te dejaremos entrar. Que no, tonta, que soy yo, que soy Skellboy. Por el poder de Grayskull. Vale, ¿y ahora qué? Ah, vale, por aquí, ¿no? Puedes habilitar al segundo jugador en el menú escape. Espada de cartón. Ah, vale. Columna vertebral, la parte más importante para la estabilidad básica de un bloqueleto y de cualquiera. También se puede usar como silofo. Un poco regordetes, pero son buenos para caminar e incluso saltar. Partes con ventaja en las competiciones de claqué. ¿Será tuya? Es bastante desagradable levantarse con ella, pero está bien tener una. Me gusta el humor que tiene el juego, ¿eh? Compra tu equipo con escape, ya lo hice. Vale, pues no es tanto como Diablo, ¿eh? No es un mundo tan abierto. Ni podemos utilizar el ratón, evidentemente. Puede que sea... Sí, puede que sea... Es un tanto lineal, ¿no? Esos son los puntos de respawn. ¡Por el glorioso cubo en el cielo! ¡Hay más! El glorioso cubo en el cielo. ¡Corren todos dentro! ¡Protegeremos en nombre del Consejo de los Cuatro! ¿Pero qué clase de magia negra es esta? Ahora me encargo yo, ¿no? De limpiar todo el desastre. ¿Cómo atacan? Vale. Calavera ancha. ¿Qué es eso? Ah, vale, es una cabeza diferente, pero es la misma que ya llevo. O sea, me refiero. Que puedes coger las cabezas de los enemigos. Por favor, no romper. Lo que no veo es si puedo subir de nivel de alguna manera. No se puede, ¿verdad? Pies malolientes, puaj. A ver. Huelen a calcetín sudado. Me quita una vida. La peste que desprende hace que tu vida máxima caiga un cubo de vida. Entonces, ¿para qué los quiero? Detrás de la puerta se ven chirridos y golpes. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me pillo los deditos! No te atrevas a abrir esa puerta otra vez. Los muertos cubientes... Los muertos cubientes andan sueltos. Las voces disminuyen hasta que solo quedan susurros. Me encanta. Los muertos cubientes, me encanta, tío. Vale, por ahora es fácil, ¿no? Un momento, ¿hay alguien ahí? ¿Puedo saltar aquí? Sí que puedo, sí. Digo, por si hay algo aquí que no... Hay un silencio... no puedo hablar. Hay un silencio sospechoso tras esta puerta. Vale, pues por aquí no es. ¿Hay alguien ahí? No, no le corté la cabeza, pobrecillo. Pobre desgraciado. Primero esos tipos con cuernos me golpean y capturan. ¿Y ahora qué? ¿Un muerto recubiente recoge mis huesos? ¿Es este mi final? Por favor, deja que me vaya, ¿vale? ¿A qué puedo tomar decisiones? ¿Liberarlo o matarlo, chicos? Somos crueles. Nah, vamos a ser buenos. Ah, agradezco el rescate del glorioso cubo en el cielo, pero ¿por qué tú? Bah, ¿qué pasa? Mi madre tenía razón, no tengo bordes suficientes para este lío de soldados. Toma esto, yo me voy. Una espadita nueva. O sea, si le llego a matar, la pierdo, ¿eh? Filo de hierro. Viene con un combo de dos ataques lentos. ¿Qué tiene de buena esta arma, tío? Lenta. ¡Ojo! Cabeza de muerto cubiente, gruñidos y lamentos. Tremendamente anticuada, casi no protege. De hecho, hasta te quita vida.
Cuando el reino estuvo en peligro la primera vez, un guerrero con poca experiencia forjó una primera versión de esta espada. Ahora forma parte del equipo habitual de un soldado, con un combo de dos golpes de larga distancia muy práctico. ¡Ah, vale! Larga distancia. Es la diferencia, ¿no? ¿Y esta qué dice? A ver. Parece una espada, pero en realidad no lo es. Solo cortan las manos de un buen actor. Pero, psst, nadie tiene por qué saberlo, ¿eh? Qué agradable juego, ¿no? O sea, qué divertido es. Lo bueno que tiene el arma esta es que tiene mucho alcance. Restos de muerto cubiente. Es difícil mantenerlos juntos. Se te enrolla como un trapo asqueroso. Te das asco a ti mismo y pierdes un cubo de vida. Pero eres inmune al veneno. ¡Ojo, eh! Nah, voy a ir con lo estándar, ¿vale? Por ahora iré con lo estándar. Mira la fuente, qué guapa. Ay, me equivoqué. Me equivoco de botón al saltar. ¿Esto qué es? Bala de heno. Energía de cultivos concentrada. El ingrediente más valioso de toda Cubonia. El heno es tan saludable que incluso deja caer cubos de vida al golpearlo. Este me da una vida más. Este juego es la polla, ¿eh? Qué divertido. ¿Habrá bosses? Yo que soy un obseso de los bosses, chicos. Yo soy un obsesionado de los bosses. Ya lo sabéis, me encantan. ¿Qué pasa por ahí? Pasa algo por la izquierda. ¡Ah! ¡Esto es el principio! ¡Hemos dado la vuelta! ¿Mm? ¿Este letrero estaba antes? ¿Esta calavera? Ah, sí, sí, sí. ¿Puedo saltar al foso este? No. ¿Qué es esto? Ah, pero se muere de un golpe, ¿eh? Poncho de follaje. Con esta estilosa marca de la naturaleza te fundes perfectamente entre los colores verdes. Úsalo para esconderte de tus enemigos. Ah, no me ataques. Se supone que no me puedes ver, ¿eh? Voy camuflado, coño. Hay más caminos por aquí, ¿eh? Calavera de remolachas muertas. Ve con la cabeza bien alta y dispara. Las remolachas muertas disparan semillas duras como piedras para evitar que las aplasten. Pruébalo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Perfecto. ¡Oh! ¿He abierto un camino secreto? ¿Y cómo disparo eso? ¿Ahí va? Ortiz. ¿Quién anda ahí? ¿Un demonio? Fuera de mi vista. Yo, el gran Ortiz, del Consejo de los Cuatro, nunca aceptaría ayuda del enemigo. Acabé aquí mientras luchaba contra una gran bestia, con miles de ojos, garras afiladas, lengua viscosa. Una pesadilla hecha realidad, pero sobreviví y seguiré mi lucha en cuanto baje de aquí. ¿Y cómo te puedo bajar? Hay una espada absurdamente grande clavada en el suelo. ¿No puedo bajarle de ninguna forma? No. No puedo bajarle de ninguna manera, ¿no? Me voy así. Con la calavera esta. Lo que no sé cómo disparar las cosas a que dice que disparo, pero bueno. ¡Ey, espérate! ¿Cómo voy? ¿Por dónde es? ¡Ah, me he perdido! Lo que entiendo es por qué no pusieron... Es que, a ver, muevo con las teclas. Perdón, de dirección. Interactúo con la A. Ataco con la... Salto con la D. Y ataco con la S. ¿Por qué no mejor el ratón, tío? Un poco lío esto, en verdad, ¿eh? A ver. Teclado. Ah, me imagino que para poder jugar en multiplayer, ¿no? Vale, para poder jugar en multiplayer con alguien. En cooperativo. Coño, el lag.
Vestido de princesa. Maravilloso. Un poco recordé. No. No. No puedo verlo. Ah, coño. Quita, tonto. Vale, esto es un evento de guantelete, ¿no? De aguantar oleadas y ya está. ¡Eh, me he pegado! ¿Vida aquí? No, no hay. Los enemigos no me atacan hasta que les ataco yo. Eso ya lo tengo. ¿Por qué llevo el vestido de la princesa, tío? Ah, igual puedo hablar con Ortiz. Me da igual. ¿Para qué valdrá el vestido este, eh? ¿Y esto? Cambia de armas con QW. Lápiz con B de brutal. Es el lápiz más pequeño. Es el lápiz más pequeño grande que he visto nunca. Seguro que era de un artista de renombre. ¿Cargado? Cárgalo para atacar. Quiero probarlo, ¿eh? Arena. O sea, ataca muy pochamente, en verdad. A ver. ¡Hostias! Aquí hay algo, ¿eh? Ah, no. Ah, flores, claro. Punto de control. Granja. Pantano. Vamos a la arena. Vamos a ver la arena esta, ¿eh? Ah, no, han tapado la puerta. Las pintadas cutres de la puerta dicen no acercarse. Quiero ir al pantano, ¿eh? A ver cómo es. Me gusta cómo se va moviendo la cámara. ¡Ay, le he liado! Vale. Vale. ¿Qué es eso? Zapatillas de seta, Blandiblue. Esas zapatillas sueltan esporas, absténganse alérgicos, que ralentizan a los enemigos en cada salto. Ah, mira. Asquerosas. Qué feo soy, coño. Ah, pero esto ya lo hice, ¿no? Botas de soldado. Los ataques te empujan menos. Puede que estas botas parezcan ligeras, pero son lo suficientemente pesadas como para quedarte en tu posición si te atacan. Ah, por aquí no he pasado, ¿no? ¡Ahí va! Señor acobardado. ¡Ostras! ¡No me asustes así! Acobardado, acobardado. Vaya, le pareces un poco a la princesa. Me había parecido verla ir hacia el pantano justo ahora. Yo quería seguirla, pero he perdido algo por aquí entre el trigo. Ya, crack. Eres un coward, ¿no? Ay, no puedo ir por ahí. ¿Cómo bajo? Ah, igual con el traje podía haber hablado con el tío que estaba en el árbol, Seguramente habría podido hablar con el tío del árbol. Ahí va. Qué guapo cómo se oscurece todo. ¡Ey! ¿Qué es eso?
¡Ahí va! ¡Asquerosos! Cuidado. Vale. ¡Y la cabeza! Gorra de seta loca. Para un toque suave, esponjoso y ligeramente chispado. Las setas locas no tienen cerebro. Ponerte sus cabezas te adormece y te olvidas de tus penas. Al cerrar los ojos todos creerán que eres una seta normal. Escúchame que me muero, ¿eh? Está gracioso esto. ¿Esto qué es? ¡El primer boss! ¡Hostias! ¡Coño, qué grande es! ¡Ay, socorro! No le pego, ¿eh? What? Toma. ¿Qué he tirado? Oh. Fueguitos, ¿no? Sal de ahí, tonto, que estás bugged. Ah, tengo que irle rompiendo los ojos. ¡Hostias! Es que me hago un lío tremendo con atacar y saltar, ¿eh? Me hago un lío que flipas. Hijo puto. Que no me mate, ¿eh? ¡Hola! ¿Qué me ha dado? Ah, no, no me ha dado nada, ¿no? ¿What? ¿Cómo le he pegado a distancia? Esta buje. Ay, pobrecito. Pobrecillo. Logra desbloqueado, por favor, no llores. Pelo de princesa, una peluca, espero. Pero ¿por qué me tengo que parecer a la princesa, tío? ¿Qué ha pasado? Ah, pero que no puedo ir por ahí, ¿no? Supongo que le tendría que volver. Anda, mira, caballero. Por el glorioso cubo en el cielo. ¿Qué hace aquí, princesa? Es mejor que se deprisa y vuelva al refugio por el teatro. Pase por el pantano, hacia el bosque. Y antes de entrar al laberinto, debería toparse con una puerta que la llevará hasta allí. ¡Dese prisa! ¿Qué es ese bicho? Calaveranch. Ah, vale. ¿Y estos? ¡Achú! Soy alérgico a la... bueno, ¡achú! A las esporas de la seta. Suerte que hemos acabado con todas. Da vuelta el teatro. Uf, por cierto, el monumento de los héroes está intacto. Bueno, puedo ir por aquí, ¿no? Me falta vida, tío. Grandes, hemos liberado esta zona ya, ¿eh? Bueno, hemos. Hemos. Oiga, princesa, ¿no debería estar en el refugio junto al teatro? Vaya a la pradera y desde allí vuelve al castillo. Le hemos limpiado el camino. Qué grande, ¿no? Grande ese tío. Tú, a trabajar. Por todos los cubos, princesa, ¿es usted? Se ve que la entregaría. La encontraría si buscaba lo suficiente entre el trigo. ¿Qué le parece ir marcando camino? Lo seguiré más tarde. Puto cobarde, tío. Acobardado. No hay tiempo para oler flores. Tenemos que ir a la granja, pero hay raíces rojas por todas partes. Parecen ser indestructibles. Quizá el más esdado pueda ayudar. Vamos al refugio. Vale, pero ¿dónde es el refugio? Granja.
Bueno, pues que le den al refugio. Ah, eso, vamos al castillo. Hola, princesa, sigue el camino hasta la avenida anterior a la arena y vaya directa al teatro de dentro del refugio. Todo el mundo está esperando allí. Venga, vamos a ver qué pasa. Podría seguir a la granja, pero... ¿Va? Ya casi, solo hay que cruzar esta puerta e ir directamente al teatro para volver a estar a salvo. Mis niveles de alerta están por todas las nubes. Por las nubes, perdón. ¿Qué es eso? ¿Arte moderno? ¿Ser una señal de socorro? ¿Otra muestra del apocalipsis? A veces me cuesta un poquito leer las cosas, También por la font de las letras, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Y este demonio? ¿Y este demonio, tío? ¡Piérete de gran... ¡Espera! ¡Es la princesa! ¡Abrid las puertas! ¿Y ese demonio con alas, tío? ¡Qué guapo! Logra desbloqueado. Discúlpeme, princesa. Esta crisis acabará pronto. El consejo de los cuatro viene de camino. Bienvenido, este es el refugio oficial de Cubonia, dotado para crisis de todo tipo. Princesa Soleta, bienvenida al refugio. Me alegra que haya encontrado el camino hasta aquí, caray. Temía que hubiera sido reducida a píxeles por esos monstruos. Saber que estás salvo me quita un enorme peso de mi cuadrado corazón. ¿Este quién es? Desde que el desastre sacudió a nuestro pacífico reino, los cupenses empezaron a buscar refugio. Por suerte, este lugar es bastante seguro y hay sitio de sobra. Al menos por ahora. Ahora que pienso, su majestad, por Dios, no he visto ni un solo píxel suyo desde que todo... ¡Ay, mierda! Lo pasé sin querer. Caminar por los exteriores es muy peligroso. He enviado unos soldados por ese hueco de aquí para que investiguen las mazmorras. El cuartel no está lejos de aquí, pero no ha vuelto nadie. Además, no hay ni rastro del valiente consejo de los cuatro. ¡Ay, no! ¿Pero de qué estoy hablando? No hay nada de lo que su cuadrada cabeza deba preocuparse. Todo irá bien. Quédese aquí, no se le ocurra ir sola a la mazmorra. Te repito, no vaya sola allí abajo. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Es aquí? ¡Coño! ¿Qué es esto? ¿Esto qué es, chicos? Parece un fantasma, ¿no? Hay enemigos aquí, tío. La princesa se defiende sola, coño. No, porque ya pasé. ¡Eh, el demonio es otra vez! No entiendo qué es. No entiendo qué es esto, ¿eh? No lo entiendo. ¿Es un bug? No entiendo. ¿Me dejáis pasar? Ahora a ver. ¿Tú quién eres? Questofer. ¡Garde! Te declaro mi enemigo. Me gustaría poderlo decir, aunque todavía no soy un aventurero en condiciones. No sirvas a nadie, pero ni siquiera llevo un casco de verdad. Me alegra que estés a salvo, princesa. Me impactó hoy noticias sobre ese tipejo de Dadolmort. Primero molestándola y luego actuando así. Espero que sus padres den una buena reprimenda. Kiara. Me quedaré aquí y proteger a los más débiles es todo un honor. Aún así me gustaría ayudar ahí fuera. ¿Y esto qué es? ¿Tipo cocinar o algo? No. Esto es un... A ver. ¿Puedo hacer algo aquí? No. ¿Voy a seguir disfrazado de princesa todo el juego? Bufón. Me colé después de que se abran las puertas. No me asustan los monstruos ni nada de eso. Simplemente me gusta estar cerca de su majedado. No soy un bicho raro, ¿no? Ah, va, ¿tú quién eres? No estoy de por aquí, solo estoy de paso. Pero parece que no he llegado en buen momento. ¿Crees que las agencias de viajes devuelven el dinero en caso de apocalipsis? ¿Puedo saltar? No. Igual se rompe la cámara si salto, ¿sabes?
Quita. ¿Y qué hay por aquí? Guardiano el guardia. Guardiano el guardia. Estaba en la mazmorra, cerca de la vieja cámara de tortura, y de repente cabezas de medusa. Se comieron mi calabaza brillante, recién cosechada de la granja, y todo se tornó oscuro y aterrador. Tan oscuro que me golpeé la cabeza contra un muro. Qué mal. Me pregunto si sigo siendo cuadrangular. No puedes entrar ni salir de allí sin una luz. Hay muchas trampas. Estoy aquí para asegurarme de que la gente no salte allá abajo. ¿Me está escuchando? No salte. Mi hermano me vino a la playa cuando las cosas se torcieron. No estoy preocupado, estoy seguro de que ella puede... bla, bla, bla. Que no salte, ¿dónde? ¿Aquí? Ese guardia hace muy mal su trabajo, ¿eh? ¡He perdido todo! ¿Ahí va? Columna vertebral. La parte más importante para la estabilidad básica. Ah, vale. Ya lo tengo, ¿no? La columna vertebral. Qué guapo. Ey, dejan como unas gemitas o algo así. Bueno, pero... chicos, lo dejamos aquí, ¿vale? O sea, el juego está muy coqueto, muy gracioso. Y que se pueda jugar en cooperativo seguramente sea la leche. En fin, que eso, que lo tendréis en la descripción. Le podéis dar ahí, seguir, añadir lista de deseados. O bueno, si os gusta, lo podéis comprar también, ¿vale? Que se ve muy coqueto y parece que le han puesto mucho amor al juego. Está muy, muy bien hecho. En fin, espero que os haya gustado y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra, chao.